¿Cómo están? El siguiente ejemplo, espero que les sirva de mucho. Me han preguntado acerca de cómo me muevo, cuál es mi actitud, musicalmente hablando, obviamente, en una grabación. Bueno, miren, yo desde antes, si es posible, desde antes de llegar a la grabación, quiero tener una idea de qué clase de música, para así poder definir qué instrumentos voy a usar. En este caso, pues el productor soy yo y el arreglista soy yo, y entonces yo decido que este es el bajo que quiero. Le cambié cuerdas bien bonitas, bien chavochas. Y esta es una rola medio funky. No es smooth, pero es muy grubera, tiene peso. La idea del groove del bajo sería esta, miren. Y sobre eso puede haber variaciones. Etcétera, etcétera. Esta idea salió a partir de que estoy empezando a hacer colaboraciones con amigos, con mis brothers, músicos. En este caso, mi carnal Paco Herrejón, que es un extraordinario guitarrista, tremendo orgullo, tremendo músico mexicano. Resulta que somos además grandes amigos. Entonces, bueno, yo hice el demo con otro bajito, etcétera, etcétera, y se lo mandé. Me manda de regreso la guitarra y ahorita en una toma voy a hacer lo que es ya la línea de bajo, ya pues ya bien, bien pensada, ya más o menos trabajada aquí en mi cabeza. Esto se llama Funk Everyone. Abrazo, saludos de Chente, café mexicano. ¡Au! Al mal tiempo, clic. Thank you.